Estoy muy orgulloso de cómo lucharon mis muchachos y sigo volviendo a eso porque es una línea muy fina. Creo que a veces en el fútbol no hay pérdidas ceremoniales. Ganas o pierdes el juego y me quito el sombrero ante Oregon. Nos ganaron esta noche, pero yo creo que eso demuestra que tenemos un buen equipo y tenemos un equipo que lo hará. Batalla y pelea y eso no importa. Deja el balón en el suelo, no importa en qué estadio, no importa si están en casa o fuera de casa. Deja el balón en el suelo y enfrentaré a mis muchachos contra cualquiera en el país. Ese es nuestro equipo. Una batalla hasta el final, pero los Broncos de Boise State se quedaron cortos durante el fin de semana enfrentando a los Patos de Oregon, que eran clasificados número 7 en el país. Como acaba de mencionar el entrenador principal, no hay victorias morales, se gana o se pierde el juego. Pero Boise State sin duda demostró que pueden contender con cualquier equipo en el país. De hecho, incluso se acercan en un lugar a los 25 mejores clasificados en el país de una encuesta de AP. Ahora Boise State también demostró que tienen uno de los mejores corredores del país, literalmente podría ser el mejor. Ashton Gentry recogió su segundo honor de jugador ofensivo de la semana de Mountain West consecutivo después de unos 3 touchdowns con 192 yardas y los Ducks de Oregon no habían rendido esta cantidad de yardas en casa desde 2026 y era el futuro jugador en la NFL, Miles Gaskin, un miembro del equipo Washington Huskies. Aun cuando Gentry pone en aviso al mundo del fútbol universitario, ha estado poniendo el éxito del equipo como enfoque primario. Después del juego, prometió dominar mientras los Broncos persiguen la perfección para el resto de la temporada regular. I think it's a great reset. Creo que es un gran reinicio. Los muchachos recuperan sus cuerpos y arreglan las cosas que necesitamos arreglar y se preparan para atacar el próximo equipo. Definitivamente es una derrota dura y se gana y se pierde como equipo, pero al contrario, esto me da toda la confianza del mundo en este equipo. Sabemos qué tipo de equipo somos y podemos jugar con los mejores de los mejores y cuando llega el momento solo tenemos que terminar los partidos.